hasta pronto. Y desde hace 7 años, Yanaí utiliza el cuerpo humano como, pues, prácticamente un lienzo. Ahí plasma todo el arte. Y como cada año, realizará espectaculares catrinas. Arte y las tradiciones orillaron a Yanaí desde muy temprana edad a enfocar su talento con las brochas y lienzos a crear obras de Día de Muertos. Para mí era tan padre ver Día de Muertos, porque también con mi familia, si no era quedarnos en la Ciudad de México, nos íbamos a la parte de Guerrero, a Nuevo Balsas. Ahí pasaba las celebraciones con sus abuelas, hasta que un día una de ellas falleció y encontró un refugio en el body paint. El arte corporal fue quien me acobijó en su ausencia. Cuando tienes un lienzo vivo, ese lienzo se mueve, se ríe, tiene hambre, tiene necesidades. Entonces es una dinámica que también debes de tener con la persona que vas a pintar. Desde hace 7 años pinta catrinas entre octubre y noviembre. Toma las pinturas y se deja llevar por los rasgos de sus musas para crear los cráneos. La labor es más difícil que un simple maquillaje. Exige conocimientos hasta de anatomía. Es importante saber cómo es nuestro cráneo, o sea, nuestra naturaleza, nuestra anatomía, para poderla proyectar. Año con año participa en la mega procesión de catrinas y aunque en esta ocasión el evento será en línea, no perdió oportunidad para organizar sesiones entre amigos. Ahí fue cuando una fotógrafa captó su arte en un vagón del metro capitalino. Es fantástico, bueno, ya lo pueden ver, es fantástico lo que ella hace, súper detallada, los brillos, el color, y atrás de todo esto son horas de trabajo. Viridiana, su amiga y modelo, viajaba pintada del rostro a los pies, compartiendo con los ciudadanos un poco del espectáculo que este año no será presenciado. No dejemos que nuestra cultura y nuestras tradiciones se vayan quedando de fuera, sino al contrario, aunque sea a la distancia y desde nuestras casas, seguir con nuestras tradiciones. Y si nada nos salva de la muerte, que el arte nos salve de la vida. ¿O cómo era? Sigamos dándole esas pinceladas de amor y esperanza a todos los demás. Ivonne Barrios, Ciudad de México.